Bueno amigos, comienza el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Ya veis, estamos con nuestro Eurodiputado, Gabriel Mato. Ya sabéis, Eurodiputado por el Partido Popular Europeo y también presidente de la Comisión de Pesca. Y vamos a hablar del POSEI. Sabéis que ha sido el ponente y referente de Canarias. Bueno, pues para llevar a cabo pues, ese, ese POSEI. El POSEI que un poco pues es el que alimenta y nutre eh, la agricultura y la ganadería de nuestras islas. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Vamos a, a recordar un poco cómo fue eh, ese trabajo que realizaste para conseguir lo que tenemos en este momento. ¿no? Pues sí, fue un largo trabajo, la verdad, y, y lo bueno de esto es que ha culminado bien. Y es porque hicimos las cosas bien. Y lo, lo digo en plural. Lo digo en plural porque a pesar de que el informe, es verdad, lo tengo que hacer yo, es el informe Mato, pero logramos trabajar todos juntos. Y eso es algo fundamental que hemos tratado de llevar siempre a cabo. Eh, empezamos teniendo muchas reuniones, sabiendo de qué partíamos, que era del, del actual entonces. El y sabíamos que teníamos que mejorarlo. Mejorarlo en algunos aspectos, especialmente en menos burocracia, en hacerlo más ágil, el cambiar algunas cosas que no estaban funcionando bien, el añadir otras que entendíamos que eran necesarias. Habíamos pasado o estábamos pasando por un tema, yo creo que muy difícil, en relación con los acuerdos con terceros países en los que no se tenía en cuenta cómo afectaba a nuestras producciones esos acuerdos y otras cuestiones. Entonces, bueno, pues yo empecé, una vez que me adjudicaron el informe, a tener reuniones pues de toda con todos los sectores, con el sector ganadero, con el sector platanero, con absolutamente todos los sectores, no solo de Canarias, como región ultraperiférica, a quien afecta el POSEI, sino también con el resto de eh, en regiones eh, de Portugal y de Francia que también les afectaba. Y logramos, bueno, pues detrás muchas reuniones, el tener una, una propuesta, digamos, de mejora de este POSEI que teníamos eh, vigente. y Yo creo que, que al final, bueno, pues una vez que, que tenemos ya preparado todo lo que entendemos que es lo mejor, lo que se plantea es empezar a negociarlo. Lo negociamos en el Parlamento Europeo, es verdad, tengo que reconocer que tuve el apoyo eh, casi unánime de todos los eh, miembros de la Comisión de, de Agricultura, de los 27, lo cual eso nos dio, desde luego, una fuerza muy importante de cara a la negociación con la Comisión y con el Consejo, porque esto al final hay que, hay que pactarlo entre las tres instituciones, el Consejo uh -huh. Europeo, la Comisión Europea, y el propio Parlamento. Y teniendo ese gran respaldo del Parlamento Europeo, era más fácil intentar llegar a acuerdos, con, especialmente con la Comisión y en algún punto con el Consejo. Bueno, estuvimos casi dos años desde que comenzó y desde lo que luego se aprobó en la Comisión, un año hasta tener las reuniones de lo que se llama el trílogo entre las tres instituciones y tratar de llegar a un acuerdo final sobre el POSEI. Es verdad que había algunos elementos eh, muy difíciles de sacar adelante. En primer lugar, el económico. Siempre hay ese problema, uh -huh. y especialmente en estos momentos de crisis en los que la Comisión Europea era muy reticente a mantenernos la ficha financiera que teníamos. Y luego había otro problema, y era la propia reforma de la política agraria común, de la PAC, que el Consejo y especialmente la Comisión querían vincular el POSEI tanto a la reforma de la PAC como fundamentalmente a la ficha financiera que al final quedara para la PAC. Y eso tenía un riesgo enorme para nosotros. Un riesgo porque todo indicaba que la PAC iba a bajar en cuantía económica y si lo vinculamos, necesariamente también el POSEI nos iban a bajar esa ficha. Al final conseguimos algo que yo creo que ha sido muy bueno y es que sí se vinculara a la PAC, pero no a la ficha financiera de la PAC. Por lo tanto, si la PAC pierde dinero, no necesariamente el POSEI tenía que perderlo. Uh -huh. Y así quedó. Bueno, pues tras muchos debates logramos finalmente aprobar en el Parlamento, en primera lectura, el informe del de, POSEI y eh, luego ya se ratificó por el Consejo de Ministros y hoy en día podemos decir que está vigente el nuevo POSEI, que tiene muchas ventajas sobre el anterior, que es mucho más flexible, que contempla algo que es fundamental, y lo decía al principio, pero yo creo que entramos en ello, y es... Eh, por primera vez se incluye que cualquier nuevo acuerdo con terceros países que afecte a las islas, en este caso a, la, a las regiones ultraperiféricas, tendrá que necesariamente llevar aparejado un informe de impacto, con lo cual no sucedería lo que ha sucedido otras veces. Y si se va a firmar un nuevo acuerdo, previamente habrá que ver de qué manera ese acuerdo tiene incidencia en nuestras producciones agrarias y en caso de que tenga incidencia negativa habrá que tomar las medidas para que no salgamos perjudicados. Yo creo, sinceramente, que eso es uno de los elementos vitales y más importantes de esta reforma del POSEI. Hay otros muchos de los que podemos hablar, ¿no? pero y sobre todo, eh, además de este, hay el reconocimiento de la necesidad de protección de nuestras producciones. También el nuevo POSEI lo contempla claramente. Y en el tema fitosanitario hay una serie de, de cuestiones que también son fundamentales y es exigir los mismos requisitos a las producciones de terceros países que se están exigiendo. A nuestros productos, y eso es un tema que demandaban enormemente los agricultores porque se es muy exigente con las producciones europeas, en nuestro caso en Canarias, y sin embargo no se es tan exigente con productores de terceros países que a lo mejor pueden utilizar insecticidas, pesticidas o cualquier otra circunstancia que a nosotros se nos exige y a ellos no. Gabriel, entrando un poquito más en la temática, había una cláusula que hablaba de que había que hacer una revisión este año, eh, de la efectividad o del cumplimiento de esas medidas del POSEI. Explícanos un poco en qué consiste y yo creo que tal vez no sería malo si en este caso eh, esas medidas hacen que puedan subir inclusive las ayudas, porque si estamos mal... Algo más no tendrán que dar. ¿no? Bueno, ojalá fuera así, no, no es tan fácil como eso, desgraciadamente. El propio POSEI contempla unas revisiones que eran antes de 2015 y luego cada cinco años, sí. cual tiene un periodo de vigencia amplio y es bueno. Pero hay una, bueno, en todas las negociaciones te dan algo y tienes que dar algo. Y en la negociación eh, la comisión eh, tenía claro que era difícil mantener la ficha financiera, lo decíamos antes. Y al final lo logramos. Teníamos argumentos suficientes para decir que necesitábamos mantener la cuantía económica, lo que nos están dando cada año. Y además se justificó, yo creo que de forma muy adecuada, la necesidad de que al sector platanero se le compensara por la bajada de aranceles en virtud de los acuerdos con Colombia y con Perú y con Centroamérica. Ese acuerdo fue muy duro de llevar a cabo, se trabajó muy bien por el propio sector, hay que reconocerlo. Y al final eh, la Comisión y el Consejo decidieron, eh, de acuerdo con el Parlamento, que tendríamos una partida presupuestaria de 40 millones de euros, de los cuales 20 y pico serán para Canarias en concepto de ayuda o de compensación por esos acuerdos, por una sola vez, y que además tiene que hacerse efectivo antes del mes de junio, es decir, ya en estos próximos días. Afortunadamente tendrán que venir 20 millones de euros a Canarias, que es un momento muy bueno, de luego y necesario. ...y yo creo que es el motivo de satisfacción... ...ahora bien, eso llevaba aparejado algo... ...y el comisario, eh, tenía muy claro el comisario Cholos... ...él siempre decía que... ...bueno, que él estaba de acuerdo en que le damos la ayuda... ...que él estaba de acuerdo en que el POSEI tenía que mejorar... ...pero que él quería tener la certeza... ...de que efectivamente el POSEI se estaba aplicando de forma eficiente... ...y que lo estábamos haciendo las cosas bien... ...y entonces que él estaba dispuesto a dar más dinero... Siempre y cuando acreditáramos que efectivamente lo estábamos utilizando bien, y plantearon una revisión. En principio lo planteaban antes de junio del 2013 y eh, sujeta, como decía antes, a la reforma de la política agraria común y a la ficha financiera de la PAC. Bueno, ahí tuvimos un debate muy fuerte. Yo siempre entendí que no era bueno que hiciéramos una revisión pues en el, en la, a los poquitos meses de hacer una profunda revisión en la que hemos estado dos años trabajando, que no tenía excesivo sentido, si acabamos de aprobar ya el nuevo POSEI, no hacía falta hacer esa revisión inmediatamente. Y, eh, bueno, tras muchas negociaciones, es verdad que se decidió que no había más remedio. En todo caso, la Comisión Europea podría hacer siempre, en cualquier momento, ese estudio de la eficacia del POSEI y eh, acordamos pues, que se, in, se incluyera... Una, un apartado, el 34, un artículo, en el POSEI, en el que se plantea que la Comisión hará un estudio de la efectividad de este de este reglamento, eh, adoptando en su caso, en caso necesario, las medidas que fueran necesarias para el mejor funcionamiento. No pusimos la fecha, sino adelantamos hasta a final del mes del año 2013. Mm -hmm. Por tanto, en estos momentos lo que hay es la posibilidad de que la Comisión Europea haga un estudio sobre cómo está funcionando el POSEI. ¿En qué consiste ese estudio, Gabriel? Bueno, ahí es el debate que tenemos. Uh -huh. eh, yo creo que el estudio tiene que centrarse, una vez que hemos estado, ya digo, dos años negociando y viendo absolutamente todo sobre el POSEI, debe ser un estudio en el que, desde luego, no se profundice y no se entre en la ficha financiera, elemento uh -huh. fundamental. Eh, podemos discutir sobre aspectos concretos de, de cómo está funcionando, de qué hay que hacer en un momento determinado, de si flexibilizamos más o menos los controles o cómo se hagan. Es decir, bueno, eh, evaluarlo realmente si los programas son adecuados, si se están llevando a efecto bien. Pero yo creo que esta eh, reforma o este estudio no puede en ningún caso llevar aparejado una gran reforma del POSEI. Eh, yo lo he dicho claramente, hay que estar alerta y tenemos desde luego que tener cuidado. Y también he dicho siempre que una cosa es que pidamos, y es bueno que pidamos porque además tenemos argumentos suficientes para pedir eh, eh, lo que queremos, que debemos, ¿no? Pero también tenemos que dar. Y también tenemos que ser ejemplares. Y tenemos que demostrar que hacemos las cosas bien. No se trata solo de pedir y decir, bueno, y ahora no me controlen y yo hago lo que quiero. Uh -huh. Porque muchas veces eh, nosotros mismos somos los que echamos tierra y piedra sobre nuestro propio tejado. Porque nos estamos echando en cara. Eh, Muchas veces cuestiones entre unos y otros sobre si están mal distribuidas las ayudas, que sale en prensa y se lee en Europa, o si estamos haciéndolo bien las cosas de aquí, o si estos están ganando más y estos menos. Es decir, todas esas pequeñas cosas que, bueno, pues a lo mejor yo digo siempre que tienen un titular que a alguno le gusta mucho, al final son elementos que tiene la propia Comisión Europea para demostrarnos que las cosas no funcionan tan bien como decimos. Y, dicen, y no lo dice la Comisión, lo dicen ustedes mismos. Y eso muchas veces nos lo reprochan. ¿no? Yo digo que, que en, este, en este tema y ante la Unión Europea lo que hay que hacer es estar siempre muy unidos y tener muy claras las ideas y hacer defensa común en todo, porque el otro siempre va a tener perjuicios. No quiero decir con esto que quede muy claro que estoy defendiendo actuaciones que no sean las correctas, todo lo contrario. Tenemos que hacer bien las cosas porque al final todo sale. Y si no hacemos bien las cosas, tarde o temprano lo vamos a pagar. Europa sí, hay que exigir, pero miremos también hacia adentro, miremos si estamos haciendo las cosas bien y seamos absolutamente perfeccionistas en hacer las cosas bien, porque de otra manera al final vamos a perder mucho más de lo que estamos ganando. Pero yo digo, la reforma o el estudio, vamos a ver en qué término está. Creo que se están empezando ya pues, a, a mover algunos, algunos asuntos eh, del propio estudio. Yo en los próximos días tendré una reunión con la comisión. Para ver en qué términos está, en qué términos lo van a hacer y qué van a plantear. Y lo que sí digo claramente es que desde el Parlamento Europeo, que al final cualquier reforma que quieran hacer del, del POSEI va a tener que volver afortunadamente al Parlamento Europeo, ahí estaré yo, desde luego, pero estaremos todos en defender lo que nos ha costado mucho trabajo defender y lo que creemos que es justo y que hay que mantener, que es la protección a nuestro sector agrario en general, al plátano en particular, sin duda alguna. Y bueno, pues no permitir que la Comisión, en este caso, eh, ignore las necesidades que tenemos. Yo creo que no lo va a hacer, pero si tuviera alguna tentación, desde luego, el tiempo que nos queda hasta el año que viene, eh, que es esta legislatura, luego habrá otras legislaturas, no creo que antes de, de que finalice puedan hacer nada efectivo, pero en todo caso estaremos ahí pendientes y, y, desde luego, por mi parte, no vamos a permitir en ningún caso que el nuevo POSEI salga perjudicado por unos estudios o porque alguien crea que, que no ha quedado bien para sus intereses, habiendo quedado muy bien para los nuestros. Gabriel, eh, nos comentabas bueno, la defensa ultranza por parte del Parlamento, ayer también en una nota de prensa que difundías a los medios, también lo decía ...que iba a defender y yo creo que el Parlamento... ...tiene una predisposición muy especial... ...con las regiones ultraperiféricas... ...pero sin embargo, bueno, pues también salían estos días... ...pues ciertos rumores aquí en las islas... ...donde se hablaba que posiblemente... ...un poco llevados de la mano de la reforma de la PAP... ...se podría producir una bajada de la ficha financiera... ...destinada al POSEI de un 5%, ¿qué hay de eso? El Parlamento tiene una cierta predisposición... ...pero no nos creemos que es fácil... En el Parlamento hay muchos países que no tienen agricultura y que no entienden que nos estén dando el dinero que nos están dando para un cultivo como el plátano o en general. Es verdad que eso tiene un mérito ¿no? y es el que hacemos día a día convenciendo, lo hicimos trayendo a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo a Canarias y les hicimos además comprender nuestra realidad. Es decir, eso ha llevado mucho trabajo por parte de mucha gente de convencer que efectivamente lo que estamos pidiendo no es un antojo, sino que es de justicia. Y es cierto que hemos ido logrando crear pues, una cierta amistad ¿no? con Canarias, en este caso, de, de la propia Comisión de Agricultura del Parlamento, y eso nos da mucha fuerza y nos da cierta tranquilidad, porque no nos creamos que esto es una tarea fácil en modo alguno. Hay muchos países, muchísimos, que están muy en contra del de sistema de ayudas que estamos recibiendo. Eh, el otro tema, ¿cuál es la cuantía que puede rebajarse o no? Bueno, en principio no tiene por qué rebajarse nada. Es decir, hemos logrado, que, y el POSEI se ha, ha aprobado así por el Parlamento, con el acuerdo del Consejo, con el acuerdo de la Comisión Europea, de tener una ficha financiera que está establecida en el artículo 29, que es exactamente la misma que teníamos entonces, más una ayuda adicional, como decía antes, de 40 millones de euros que tienen que pagar antes del mes de junio de este año y una revisión. Que revisión que no está sometida necesariamente a la situación económica, pero que evidentemente puede incidir. Bueno, yo parto de la base de que no hay que hablar de una bajada del 5% porque sí. Pues yo puedo preguntar por qué el 5% y no el 20% o por qué no bajar el 5% o subir el 15% si se demuestra que es necesario. Pero, a priori, yo no haría en ningún caso una, una definición sobre que nos van a bajar y además en cuánto nos van a bajar. Uh -huh. Tenemos que tener los argumentos para demostrar que en estos momentos precisamente de crisis en el que hay que mirar todavía más al campo lo que no se puede es además restringir las ayudas al campo. Eh, no solo en el POSEI, pasa en la reforma de la política agraria común también, eh, si queremos tener más Europa eh, y tenemos en un momento de crisis tenemos que mirar más al campo y lo que no se requiere son rebajas sino al contrario, por lo menos mantenerlo si no se puede aumentar. Y en esa línea vamos a trabajar, desde luego en el momento que venga cualquier revisión, lo he dicho antes y lo reitero, eh, en el sentido de un mensaje de, de tranquilidad, tranquilidad por lo menos en que todo el sector tenga muy claro que vamos a defender por encima de todo la situación en los términos en que está, que lo logremos o no, eso es otra cuestión, pero desde luego que tenga la tranquilidad que lo vamos a defender con todos los argumentos y con toda la fuerza y cualquier iniciativa por parte de la Comisión Europea que venga al Parlamento de reforma a peor a reducir lo que hasta hoy con mucho esfuerzo hemos conseguido no lo van a tener tan fácil vamos a defenderlo vamos a justificarlo y creo que al final vamos a lograrlo yo digo que el mensaje dentro de las incertidumbres del por mi parte es de absoluta tranquilidad que tengan todos el convencimiento de que van a estar defendidos podría decir bien defendidos no lo sé yo eso no me toca a mí valorarlo pero sí tengo que decir muy claro que vamos a seguir defendiendo por encima de todo esa situación, ese nuevo POSEI, que es bueno para Canarias, que es muy bueno, diría yo, para Canarias, y que lo hemos conseguido con mucho esfuerzo y también porque hemos hecho las cosas bien y hemos sido capaces de justificarlo. Van a tener que trabajar muy duro para demostrarnos que no lo estamos haciendo bien y que merecemos o que necesitamos que nos lo rebajen. Pues Gabriel, yo creo que más o menos eh, ha quedado claro esa intención de trabajar y defender el, el POSEI y bueno, ya estaremos a, pendientes de lo que vaya ocurriendo. Ahora si te parece, nos vamos con la reforma de la PAC. Hace escasamente dos semanas, bueno, pues esa reunión de los ministros de Agricultura Europea eh, llegaba a un acuerdo. Un acuerdo que, que llevó mucho trabajo por parte de nuestro país. El ministro Arias Cañete se reunió en Dublín, se reunió en un, también en una reunión bilateral con, con el ministro francés en nuestro país, un poco para ir preparando toda la agenda que se trabajó durante 48 horas intensas hasta la madrugada, para conseguir un previo acuerdo. Por ahí estaba un poco bueno, pues la tendencia del comisario Ciolo con el reverdecimiento, con unos recortes. ...pero sin embargo al final, bueno, pues no quedó tan mal la cosa... ...Gabriel, coméntanos y haznos una valoración sobre ello. No ha quedado tan mal la cosa y hay que agradecer públicamente... ...yo creo que todos tenemos que tener la satisfacción... ...de tener un ministro como Miguel Ariel Cañete... ...que ha defendido con uñas y dientes la posición española... ...que es la posición de defensa de los intereses de los agricultores... ...frente a una posición, yo creo que extremadamente verde... Uh -huh. ...y extremadamente dura de la propia comisión... Lo han hecho en el, en el Consejo de Ministros y lo hemos hecho también en el Parlamento. Afortunadamente en el Parlamento, que ya hemos votado algunos de los reglamentos de, de, la, de la reforma de la PAC y ya hay un mandato de negociación sobre los cuatro reglamentos, eh, se ha eh, vamos a decir, suavizado muchísimo la propuesta de la Comisión. Y además el Parlamento Europeo, podemos analizarlo paso a paso y algún día tendremos ocasión, podemos hacerlo casi monográfico, eh, se ha tenido en cuenta casi al 90% las posiciones del Partido Popular Europeo y eran las posiciones del Partido Popular Español y del Gobierno de España en defensa del sector agrícola y las cosas hasta ahora sin duda alguna han salido muy bien. ¿Qué sucede en el futuro? Tenemos que verlo, entre otras cosas porque hay que ver el marco financiero. Pero a priori, desde luego, en la reforma de la PAC, Canarias sale... Muy bien, eh, parada, muy bien, en todos, los, en todos los ámbitos, también en la reforma de los fondos de cohesión y todos los fondos, pero en PAC, tengamos en cuenta que en PAC lo que afecta a Canarias más directamente es el primer pilar, que son las ayudas directas, tenemos la fortuna de tener el POSEI del que hemos hablado y que por tanto nos afecta tanto, pero sí luego tenemos bueno, la parte de desarrollo rural y la de organización de, de, común de mercados. Y en esos términos está bastante bien, yo creo. Y podemos salir bien. Especialmente había un tema que era tremendamente delicado en relación con la, eh, el ahorro de, o el, con, del consumo de agua. ¿no? Y había una obligatoriedad por parte de la comisión, planteaba el que había que eh, tener un ahorro necesario, obligatorio, de un 25%, por, de 25 en, en, el, en el consumo de agua para poder tener ayudas incluso para el regadío. Nosotros eso nos parecía un disparate, era una. una cuestión que nos hacía un daño enorme porque era imposible casi de que lo lográramos y eh, se ha logrado eh, eliminar, con lo cual es bueno. Y también había eh, un especial interés por parte de la Comisión de eh, supeditar todo a esas medidas de, como muy bien decías, de reverdecimiento. Era exagerado, ya se está haciendo un esfuerzo grande y no tenía sentido endurecer tantísimo las condiciones que hicieran casi inviable a los agricultores el poder a, a asumir esas medidas y, por tanto, poder acceder a ayudas. Eh, creo que ha mejorado muchísimo también el, la posición que ahora mismo se está discutiendo y vamos a ver si salimos adelante. Luego hay otras cuestiones que son importantes, en, 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 en concreto las ayudas para jóvenes agricultores. No es fundamental. Eh, nosotros siempre hemos defendido el relevo generacional, eh, hay que mirar más al campo y también los jóvenes pueden y deben mirar al campo, pero necesitan ayudas. Y en esa línea yo creo que se está... Se está trabajando. Por tanto, a día de hoy, la reforma de la PAC no es mala reforma para los intereses de, de España en su conjunto. Estamos hablando, Canarias ya hemos hablado, y lo que hay es que intentar que al final, la foto final, digamos, sea en esta línea. Pero se ha debatido, se ha defendido muy bien y se han logrado, desde luego, cuestiones que nosotros a priori veíamos casi imposibles. Por lo tanto, es satisfacción grande, aunque siempre... Como pasa en Europa, hay que estar en tensión, hay que estar en alerta, porque lo que hoy es blanco, mañana no se sabe muy bien por qué, se ha convertido en negro o cuando menos en gris. Y nosotros tenemos que seguir intentando que sea blanco, o en este caso verde, si estamos hablando del campo que tan importante es para nosotros. Bueno, pues decía el ministro Arias Cañete que por lo pronto eh, las intenciones o los objetivos que tenía España se habían cumplido más del 90%, es decir, eh, el, en, ese, en ese previo acuerdo. Eh, claro, tiene que ver muy mucho, por supuesto, como bien deseas, con, con el dinero, con el dinero que hay. ¿Cómo ves la situación europea? Porque a todos nos preocupa la crisis y al final siempre, Gabriel... Viene a repercutir también con, con el campo y con la agricultura, la ganadería y la pesca, la situación económica. Se habla que, que en el 2014 ya comenzaríamos a salir, pero bueno, estamos viendo movimientos como la creación de un banco de países emergentes que se opone al Banco Mundial y un poco al Banco Europeo. Y todas esas cosas nos preocupan porque eh, bueno, esos movimientos de capital que se pueden ir para pa otras zonas emergentes con capital, con motor de producción, eh, preocupa sobre todo a Europa. ¿no? Sin duda alguna, yo creo que la situación es preocupante. Hemos visto lo que ha pasado en Chipre, lo que está pasando en general. Por eso, los Estados miembros, en este caso España, lo que tienen que hacer es hacer los deberes. Y creo que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Lamentablemente se ha tardado mucho en afrontar una situación de crisis. Bueno, esto demuestra que esconder la cabeza muchas veces eh, no conduce a nada bueno, sino al contrario, ¿no? Y negar la evidencia o la realidad, pues lo que conduce es a retrasar la toma de decisiones para paliar esas consecuencias. Y eso es lo que ha sucedido en España. Ha habido que hacer en muy poco tiempo lo que se podría haber hecho de forma mucho menos traumática y más tranquila a lo largo de más años pero bueno, no lloremos por la leche derramada, la situación es esa y lo que ha hecho este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, es tomar medidas muy duras, muy difíciles, que afectan a los ciudadanos y que entendemos perfectamente que los ciudadanos en general pues, estén descontentos y lo estén pasando mal y es una desgracia y de luego bueno, pues, no hay más remedio que hacerlo, eh, hay que pasarlo mal durante un tiempo para poder realmente en un futuro inmediato el volver a ser... Un país en el que las cosas iban bien. Y parece ser que va a ser así. Eh, todo conduce a pensar que a partir ya de, de a primeros del de, de año que viene o del año que, en 2014, las cosas tienden a mejorar y podamos ver lo que todos esperamos ver, ¿no? Porque aunque se hagan cosas bien y se ha reducido muchísimo el déficit, al final uno tiene que pagar. Y si tienes muchas deudas, no puedes hacer otra cosa más que pagar las deudas primero para luego invertir o para luego hacer otras cosas. Pero eso, si no lo vemos. Eh, ...traducido en más puestos de trabajo, en menos paro... ...que es la gran, el gran drama ¿no? que tenemos hoy en día... ...pues es verdad que, que no nos parece que se esté haciendo tanto... ...pero vamos a ver cómo las cosas ya están cambiando... Eh, ...nuestras empresas también eh, en el exterior... ...pues están funcionando cada vez mejor... ...y lo que hay que intentar es ir generando más confianza... ...más puestos de trabajo y la cosa va a ir cambiando... ...en España y en Europa... Pues al final tengamos en cuenta que... ...desgraciadamente una gran parte del desempleo total... Que hay en Europa es aportación, en este caso negativa, de España. Pero yo sigo diciendo que tenemos que estar, digo, tenemos digo, los políticos en general, y el, el propio gobierno es muy agradecido a, a, a los ciudadanos en general que están soportando eh, una situación de crisis enorme con unas medidas tremendamente duras, tremendamente duras, pero también hay que darles un mensaje de esperanza y de decir que este esfuerzo vale la pena. Y pronto, más pronto que tarde, verán que valió la pena es verdad que a un costo elevado en cuanto a sufrimiento y a sacrificio personal pero si no se hacía iba a ser las consecuencias muchísimo peores tanto ese esfuerzo va a haber valido la pena me parece terminamos eh, con la pesca se pedía por parte del gobierno de Canarias bueno por pues un incremento en el tema del atún rojo yo sé que has estado trabajando con diversas reuniones tanto en Marruecos como en diferentes países e inclusive, bueno, sabe, eh, todos sabéis que él es el presidente de la Comisión de Pesca y entonces un poco, bueno, pues, eh, ¿en qué están las cosas en este momento? Bien, las cosas están muy claras y yo me alegro que me pregunten esto porque parece que la situación del atún rojo ha aparecido y el problema es de ahora, de repente, ¿no? Uh -huh. Y no, no es. Y además algunos grupos políticos, y yo tuve la, la suerte o la desgracia, de asistir al pleno del, del Cabildo, donde se debatió una, una moción, curiosamente del Grupo Socialista de Coalición Canaria, en relación con el atún rojo, mostrando la gran preocupación y, y, y proponiendo una serie de medidas, sin hacer una breve reflexión. Y esa breve reflexión es de la realidad histórica y no nos vamos muy atrás. Esta situación la que tiene eh, los pescadores de Canarias en relación con el atún rojo, se empieza a producir de forma absolutamente negativa en el año 2008. 2008, recordemos, gobierno socialista que negocia las cuotas de atún rojo para Canarias y el gobierno de España, gobierno socialista, eh, apoyado además por Coalición Canaria, da a Canarias una cuota del 1,21% del total de eh, toneladas que eran eh, de cuota posible. Es decir, le deja de todo lo que se puede pescar en España de, de atún rojo, le deja a Canarias un 1,21%. 29 toneladas, simple y llanamente. Y además, como pesca accidental, es decir, no es la pesca dirigida, no puedes ir a pescar directamente el atún, sino que yendo a, a pescar otras especies, puedes un 5% ser atún porque accidentalmente... Ha escogido el atún rojo. Eso, evidentemente, es un disparate, porque además estaba rompiendo con las capturas históricas que se venían produciendo, que eran casi un 7%. Bueno, pues desde el 2008 hasta el 2012, que entra el gobierno del Partido Popular, esto ha sucedido así, y no hemos visto, desde luego, ninguna actuación ni de socialistas ni de coalición canaria en relación con ese tema. Cuando el gobierno del Partido Popular entra a, a, en el gobierno de España, se da cuenta que esta es una situación, desde luego, que, que es. Absolutamente absurda e injusta para Canarias, que vemos cómo pasan atunes y atunes y atunes y no podemos pescarlos. Entonces, en el año, para el año 2012, lo que hace el gobierno de España, con poco tiempo para hacer cualquier cosa, es: primero, amplía el número de puertos donde se puede desembarcar este, este atún. ¿Por qué razón? Porque el atún rojo que tiene que tener un control exactamente del 100% de las capturas tienen que estar controlados los desembarcos. ¿Qué sucedía hasta 2012? Que había muy pocos puertos, con lo cual un barco que pescara accidentalmente a algún atún tenía que ir a uno de esos puertos autorizados a desembarcarlo, con lo cual a lo mejor estaba muy lejos, tardaba mucho tiempo, con no. un costo absurdo. ¿Qué hizo el gobierno del Partido Popular? Ampliar el número de puertos. Para que, si tú pescas cerca de un puerto el atún rojo, pues inmediatamente en ese puerto puedas desembarcarlo. ¿Esto qué pega tenía? Evidentemente, que el número de inspectores tenía que ser mayor que el que tiene el propio gobierno de España, y para eso, en teoría, en colaboración con el gobierno de Canarias, podías poner los inspectores en esos determinados puertos para garantizar eh, el control de esos desembarcos. Y luego también se amplió el número de barcos. ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues lo que sucede ahora es que los pescadores, con toda la razón, y yo desde luego lo he dicho públicamente, los apoyo. Comparto sus demandas y además me comprometo a tratar de modificar la, la situación como está ahora. Lo que piden es que se aumente la cuota. Las cuotas en global vienen dadas por un organismo internacional que es el, el Instituto para la Conservación del, del, del Atún del Atlántico Norte, que se llama ICAT en sus, en sus siglas, que es el que establece qué se puede pescar. Y es verdad que ha habido una época en que había pues, una sobreexplotación, podemos decirlo, de atún y hubo que tomar medidas para permitir que eh, mejorara ¿no? la situación y se, y se, y de hecho se mejoró. Y la reunión de ICAT, que es donde se fijan esos cupos del año pasado, en la que yo estuve presente como presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en Agadir, se acordó a petición de España además que se aumentaran las cuotas porque habíamos visto que la situación había mejorado y se acordó eh, aumentarlas y a España le concedieron 100 toneladas de más. Inmediatamente eh, tuvimos reuniones desde el Partido Popular, yo como presidente de la Comisión de Pesca, y con el Ministerio para intentar que a Canarias le viniera parte importante de ese aumento de cuotas. Eh, y así lo, lo conseguimos. En principio, eh, de esas 100 toneladas, pues eh, el Ministerio... Pues nos podía conceder casi el 50%, es decir, 45-50 o toneladas de más, lo cual, bueno, pues sin resolver la situación, era una, una buen, un buen comienzo. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues dos cuestiones. Una, que antes de que se abra incluso la pesquería, antes de que se pueda empezar a pescar, eh, casi hemos pasado bastante la cuota, eh, no solo la que teníamos, no solo la que nos iban a añadir, sino algo más. pero bueno... En todo caso, queda, queda ahí y lo que tenemos que hacer son dos cuestiones. Una, aumentar la cuota y otra, el que la pesca se convierta en dirigida y no solo en accidental. Es decir, que podamos tener la cuota asignada y el permiso para ir a pescar atún rojo que vemos pasar por delante. A buscar la mancha. A buscarlo directamente. Ah. Eso tiene un, un peligro o una, una cuestión paralela y es que si efectivamente la pesca del atún se convierte en pesca dirigida, por este organismo internacional, el ICAT, fija un periodo de tiempo en el que no se puede pescar. ¿Qué sucede? Que lamentablemente justo el periodo de tiempo en el que no se puede pescar coincide de enero, febrero hasta mayo, junio, que es el periodo de tiempo donde pasa el atún por Canarias. Uh -huh. Con lo cual, si nos convirtieran en pesca dirigida, en vez de accidental, la, la pesca del atún, tendríamos que llevar aparejado una modificación o una excepción a la época de veda porque nos dejarían pescar, pero no en la época que podemos pescar porque viene el atún. Es un tema complicado y además tiene que ser ese organismo, el ICAT, el que lo autorice. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo todo ello. Por una parte, aumentar la cuota. Creemos que hay que aumentar la cuota, sin duda alguna para los pescadores canarios. Tenemos en cuenta que esto siempre va en detrimento de otros pescadores de otras regiones de España, pero creemos que esta cuota asignada, negociada por otros, reitero, a pesar de que ahora se llenen la boca y hagan enmiendas y hagan mociones y lo pidan mucho, negociado por otros, hay que modificarla porque ha sido una cuota absolutamente injusta. Y luego, una vez negociada ese aumento de cuota, hay que permitir que sea dirigida pesca dirigida. El ministerio está de acuerdo que hay que hacerlo. Y paralelamente intentar hacer una excepción a esa época de veda, porque si no, no tendría efectos ninguno. Dicho esto, un mensaje claro a los pescadores: estamos en ello, vamos a tratar de lograrlo y vamos a mejorar las condiciones que son profundamente injustas en estos momentos. Y dicho esto, siempre mando un mensaje a los pescadores: mientras tanto, también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir con las reglas, porque si al final. Nosotros no cumplimos, es muy difícil que podamos defender nada cuando la respuesta a nuestra defensa va a ser, oiga, pero ustedes están incumpliendo, están haciendo esto, se están pasando en esto. En eso". Y yo entiendo que es muy complicado, muy complicado, el, en un momento muy delicado de crisis en el que el sector pesquero, pues está en un mal momento, estar viendo cómo pasan por delante de ti toneladas y toneladas de, de atún, ¿no? De atún rojo y, y no puedes pescarlo. Eh, entiendo perfectamente. Que, que hay que pescarlo, pero hay que poner los medios legales necesarios para poder pescarlo con todas las garantías y sin que estemos sometidos a sanciones o a problemas que al final nos van a traer consecuencias mucho peores. Bueno, bien, gracias por este ratito que has estado con nosotros. Hombre, por supuesto, a seguir trabajando en el Parlamento y por supuesto también en la Comisión de Pesca. Y bueno dentro de, de algunos meses pues si quisiéramos volver a tener una entrevista eh, con usted un poco para hablar ya en profundidad sobre el tema de la PAC y, y cómo se está comportando pues esos acuerdos ¿no? bien, encantado y además perdón, una, una cuestión y además que ya lo anuncio públicamente que creo que es muy bueno y es que la propia Comisión de Pesca del Parlamento Europeo va a venir a Canarias el próximo día 29 y 30 de abril y el 1 de mayo va a estar en Canarias va a Comprobar la realidad del sector pesquero en Canarias, de la flota artesanal. Vamos a reunirnos con las cofradías de pescadores. Yo he hecho un, un programa eh, como presidente de la Comisión de Pesca muy amplio que les permita, primero, demostrar que en Canarias se hacen las cosas bien, que se lucha contra la pesca ilegal, que los mmm, pescadores lo están pasando mal, los artesanales, que los acuerdos con Mauritania y con Marruecos son absolutamente necesarios y que hay que suscribirlos, no en el caso de Mauritania, en los términos en los que está planteado, pero que la situación de Canarias como región ultraperiférica y de nuestra flota requiere toda la atención, en este caso de las instituciones europeas, y qué mejor, como yo siempre digo, que vivirlo más que verlo, ¿no? Una cosa que se lo contemos y otras que lo vivan y van a poder estar tres días conviviendo con el sector de la pesca de toda Canarias y estoy convencido que de ahí se llevarán una idea clara de cuál es nuestra situación y sobre todo se llevarán la idea clara de que necesitamos, sin duda alguna, el apoyo de la Unión Europea.